tipo de la tal Melisendra. Bueno, de ver el ocio y descuido de su yerno, le salió a reñir. Y después de advertirle del peligro que corría su honra en no procurar la libertad de su esposa, dicen que le dijo: harto os he dicho, miradlo. Volviendo a las espaldas y dejando despechado de un gay feroz, el cual, impaciente de la cólera, pide a prisa las armas y a don Rotan su espada dorindana. Advierta luego vuestras mujeres cómo don Rotan no se la quiere prestar, ofreciéndole su compañía en la difícil empresa. Pero el valeroso enojado no la quiere aceptar. Antes dice que él solo es bastante para sacar a su esposa, si bien estuviese metida en el más hondo centro de la tierra. Y con esto se entró al mar para ponerse luego en camino. Que ha visto la insolencia del moro, su pariente gran privado, le mata.